nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, si te hemos fallado, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, mi Dios, de cada uno de nosotros. Que tú nos ayudes, mi Dios, a seguir hacia adelante, haciendo tu voluntad perfecta, Padre. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres todo para nosotros, Padre. Que fuera de ti, mi Dios, no hay nada, Señor. Venimos esta noche, Señor, buscando tu rostro, buscando tu hermosa presencia, Padre. Sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, mi Dios, y que tú nunca nos desamparas. Dice tu palabra, mi Dios, que tú no veas a gusto desamparado. Gloria a Jesús, mi simiente, que bendiga pan, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, esta noche hemos venido a tu casa. Disponemos nuestros corazones, mi Dios, para entrar en oración, Padre, para buscarte en espíritu y en verdad, Señor, a través de la alabanza, a través de la oración y a través del estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú limpies los aires de este lugar, que tú satures cada vida, mi Dios, que hay en este lugar de tu hermosa presencia, Padre. Y que tú, Señor, Padre amado, te dejes sentir en medio de este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a pedirle a las jóvenes que nos van a ayudar, gloria a Jesús, con el devocionario en esta hermosa noche. Que pasen por aquí. Bendito tú eres, Jesús. Alabanzas al Rey de Reyes.
Tierra canta.
Y derrama Dios.
Salmo 156. Santo eres. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Señor. Alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores.
Gloria a Jesús. En esta noche tenemos un debut. Gloria a Jesús. Nuestra hermana Incha, ¿verdad? Tiene una alabanza, Gloria a Jesús, con la cual nos va a deleitar. Sí. Bendito tú eres, Jesús. ¿Te pueden sentar?
está preciosa. Gloria a Jesús. Bendecimos al Señor y damos las gracias al Señor primeramente y luego a nuestra hermana de la Quilla, que ella lleva tiempo deseosa, ¿verdad?, de cantarle al Señor. Y yo le di la oportunidad, gloria a Jesús, que ella se ensaya en su casa como él. Gloria a Jesús. Y no falla, gloria a Jesús, a un culto, ¿verdad?, de práctica, de ensayo, trae a sus niños puntualmente. Así que estamos bien agradecidos de ella. Además de eso, ella también trae personas a la iglesia, ¿verdad?, en su transportación. Así que le agradecemos a nuestra hermana Quicha, ¿verdad?, por lo que está haciendo. Gloria a Jesús. Le agradecemos a nuestra hermana Blanca también, ¿verdad?, porque si no fuera por Blanca no hubiéramos conocido a Quicha tampoco, ¿verdad? Pero como yo siempre les digo a ustedes, cuando nosotros tenemos algo bueno, queremos compartirlo con los... Yo no sé si usted es así, pero yo soy así. Cuando yo tengo algo bueno, me gusta compartirlo con los demás, ¿verdad? No me gusta ser egoísta y yo quedarme con eso calladita yo. Así que la palabra de Dios, ¿verdad?, y el mensaje de salvación debe de ser así también. Lo tenemos nosotros, lo atesoramos, ¿verdad?, lo cuidamos, lo guardamos, pero lo compartimos con los demás, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están esperando, gloria a Jesús, ese mensaje, ¿verdad? Y piensan que no hay solución a los problemas que tienen ellos. Es más, ¿usted sabe cuántas personas a diario se suicidan pensando que no hay solución a sus problemas? Miles de personas. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos, ¿verdad?, de todas esas personas. Pero es una cosa, ¿verdad?, que es lamentable, es triste, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, la solución, teniendo nosotros la solución en nuestras manos, y no querer compartirla con los demás. Y permitir, ¿verdad?, que cosas así tan desagradables ocurran a nuestro alrededor. Y a veces después que pasa, nos damos cuenta, ¿verdad?, y nos lamentamos de no haber ido, sacar tiempo a hablar con esa persona y mostrarle, ¿verdad?, el amor de Dios. Gloria a Jesús. Y esta noche, ¿verdad?, vamos a cambiar un poquito el culto. Nosotros siempre acostumbramos a irnos en oración, gloria a Jesús. Pero yo creo que lo podemos hacer, ¿verdad?, al final, donde todos saquemos un rato para estar en la presencia de Dios, ¿está bien? Vamos entonces a compartir en esta hermosa noche un rico y suculento alimento. ¿Cuántos están dispuestos a compartir eso conmigo? Gloria a Jesús, aleluya. A eso hemos venido, ¿verdad que sí? Ahora, si usted está dispuesto, ¿verdad?, a compartir ese rico alimento conmigo, busque la palabra del Señor, gloria a Jesús. Prepárese, ¿verdad?, para dar lectura a la palabra del Señor, gloria a Jesús. Si hay alguien esta noche, antes de comenzar, que tiene alguna petición, quiere traerle, ¿verdad?, esa petición a los pies del Señor, este es el momento, ¿verdad?, de usted traerla delante de la presencia de Dios, antes de que sigamos hacia adelante, gloria a Jesús. No todos a la vez, por favor. Sí, mi amor. Amén, gloria a Jesús. Los niños de la casa saben pedir. Pasa que hoy han dicho que no están. Gloria a Jesús. ¿Alguien más que tenga alguna petición en esta hermosa noche? Sí, bella. Amén, gloria a Jesús. Yo pido, ¿verdad?, por todos los que están llegando a la casa del Señor, que cada día, mira, se añaden más y más a la casa del Señor. Y por eso nosotros tenemos que estar, mira, gozosos, gloria a Jesús. Cada día que una alma, ¿verdad?, decide servirle al Señor, cada día que una alma, ¿verdad?, decide llegar a la casa del Señor y unirse, ¿verdad?, a esta hermosa gran familia, la familia de Cristo. Gloria a Jesús. ¿Alguna otra petición? Bendito tú eres, Jesús. ¿Yuri? Ay, que Dios sea orando en mi familia, en mí, y sanidad para mi pareja. Amén, gloria a Jesús. Vamos a estar orando, ¿verdad?, por la salud de Yuri y por su pareja, ¿verdad?, y la salud de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Porque a veces estamos aquí, estamos un poquito afectados de salud, pero mira, eso no nos detiene, nos deja. Llegamos siempre a la casa del Señor. Ami, ¿tenías la mano levantada? Pido por esta iglesia que siga creciendo, que se lleve del fuego y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Por la familia pastoral, lo importante, que es el pastor de esta ovejita. Amén, amén. Y por cada uno que tenga angustia en este día de hoy, que la deje aquí, que Dios salve su vida. Amén, gloria a Jesús. ¿Alguna otra persona que tenga alguna petición esta noche? Sí, nuestra hermana Lili. Por la salud mía y en mi casa, en mi casa, y por una petición que se
Amén, gloria a Jesús, ¿verdad? Que el Señor se haga propicio a esa necesidad que tú tienes y petición. Mi amor, dime tú. Sí, saludar a mi madre, que ahorita está dando de terapia a aviación en el estado local. Ella está padeciendo, ¿verdad?, de cáncer en su nariz, gloria a Jesús. Y así que vamos a estar orando, ¿verdad?, para que el Señor, ¿verdad?, sea sanando, gloria a Jesús, a mi suegra, y que la devuelva a su hijo, ¿verdad?, sana, gloria a Jesús, y sana. Bendecimos el nombre del Señor. Sí, la pastora Román. Ay, de la compañera de trabajo, ¿verdad? Retirada, que la hemos empezado a ir a visitarla porque no hemos podido. Porque siempre surge algo. Y el hijastro mío, ¿verdad? Seguir orando por él porque ahora mismo le van a intervenir con varias operaciones. Pero lo importante es que está vivo, Dios no lo dejó vivo y que el Señor se va a glorificar en su vida. Amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor estuvo allí, salvó a ese joven, ¿verdad? Un joven de 18 años que pasó por un accidente terrible, ¿verdad? De auto, y para la gloria de Dios está de pie, ¿verdad? Está sano, está salvo, gloria a Jesús. Sabemos, ¿verdad?, que tiene un tiempito de recuperación, pero por lo menos, ¿verdad?, mientras haya vida, hay esperanza, gloria a Jesús. ¿Tienes alguna petición, amada? ¿No? Hermano de Dios, todo. Amén, gloria a Jesús. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Vamos a estar puestos en pie entonces esta hermosa noche y vamos a presentarle, ¿verdad?, esas peticiones a nuestro Padre Celestial, sabiendo que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, se hará propicio a cada una de nuestras necesidades. Señor y Padre Celestial, amante Dios, una vez más, Señor, tu Iglesia Emanuel, Dios con nosotros delante de tu hermosa presencia, mi Dios, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, Padre. Declaramos, mi Dios, que cada una de estas peticiones, Padre, han sido contestadas ya, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos, Señor, infinitamente. Y te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros, que tú tomes, Señor, el control de los aires, Padre, el control, Señor, de esta prédica, mi Dios, de este estudio bíblico que vamos a tener, Señor, y que sea, Padre, de bendición, Padre amado, para cada uno de nosotros, que podamos atesorar esta palabra y que podamos compartirla, mi Dios, con nuestros familiares, amigos, Señor, Padre amado. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pero Dios dice? Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Pueden sentarse? Santo eres Jesús. Pues el título, ¿verdad?, de la prédica esta noche, ¿verdad?, o el tema de estudio, porque hoy lo que tenemos es un estudio bíblico, gloria a Jesús, se titula Las 10 señales del Apocalipsis y de las que habla la Biblia y los científicos, gloria a Jesús. Pero primeramente vamos a ir a Mateo 24 y vamos a dar lectura, ¿verdad?, para ver cuáles son las señales de los tiempos, ¿verdad?, que nos indican la venida de quién. De Cristo, gloria a Jesús. Que el domingo estuvimos compartiendo, ¿verdad?, sobre eso. Y hoy les dije que vamos a abundar un poquito más, gloria a Jesús, en el estudio bíblico. Así que vamos a ir a Mateo 24. Bendito tú eres, Jesús. Cuando usted lo tenga, diga amén para poder darle lectura. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Las señales del tiempo y el fin del siglo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se les acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Gloria a Jesús. Si nosotros nos ponemos a mirar, ¿verdad?, las cosas que están sucediendo en el mundo, ya eso habrá sucedido, ¿no, hermano? ¿Verdad que sí? Cada rato se levanta, ¿verdad?, un falso profeta a decir que es Cristo, ¿verdad?
que es Dios, y a tratar de confundir, ¿verdad?, a la humanidad. Gloria a Jesús. Así que ya esta es una de las señales que está cumplida allá en la tierra, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Y vamos a seguir leyendo. Y dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el final. Gloria a Jesús. No estamos viendo eso mismo, que hoy en día, ¿verdad?, hay rumores de guerra, hay guerra en todas partes. Mucha guerra, especialmente, ¿verdad?, en contra del pueblo de Dios, ¿verdad?, del pueblo de Israel, gloria a Jesús, donde se han levantado, ¿verdad?, los sirios. ¿Cuánta gente nos han levantado en contra de ellos, ¿verdad? Rusia, todos quieren, mira, acabar con el pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Y sabe que han habido muchas guerras, pero dicen que queda todavía una, esta más grande, ¿verdad?, que todavía no ha acontecido, gloria a Jesús. Seguimos leyendo y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No hemos visto que todo lo que está ocurriendo, hay hambre, ¿verdad? Personas, ¿verdad?, que están muriendo de hambre. Ahora mismo, ¿cuántas personas, ¿verdad?, no están emigrando de todos sus países, ¿verdad?, buscando un escape porque se están muriendo de hambre? Gloria a Jesús. Estamos viendo, ¿verdad?, que hay pestes, porque cuando hay una desgracia, ¿verdad?, como un tsunami, un temblor de tierra, pues ¿qué sucede? Hay muchos muertos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Vienen las pestes. Y la gente muchas veces muere también, ¿verdad?, a causa de las enfermedades que traen también esas pestes. Terremotos en todas partes del mundo, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué? Temblores de tierra. Ahora mismo Puerto Rico tiembla todos los días. Lo que pasa es que nosotros a veces nos damos cuenta, a veces sin cuenta nos damos, ¿verdad? Pero dicen, ¿verdad?, que tiembla todos los días en Puerto Rico. Y se está hablando, ¿verdad?, se está rumorando de que viene para Puerto Rico algo que es terrible, ¿verdad?, que es parecido, ¿verdad?, a un gran terremoto nunca antes visto. ¿Y sabe qué? Si nosotros entendemos que lo que vivimos con María fue terrible, porque es que nunca habíamos vivido una cosa como esa, ¿sabe qué? Lo que vamos a vivir con ese gran terremoto va a ser aún peor. Gloria a Jesús. Así que tenemos que ir a prepararnos. ¿Pero qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, ¿verdad?, que no nos preocupemos, ¿verdad?, porque todo esto es necesario que ocurra, pero que aún no es el fin. ¿Sabe qué? Porque, como yo les decía el domingo, hay muchas personas que se han alejado de Dios. ¿Verdad que sí? Se han alejado de Dios y están diciendo, mira, Dios no viene. Desde que yo nací, están diciendo que Dios viene. Y hasta el día de hoy, Él no ha venido. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no han pensado eso? Porque fíjense, a mí me ha pasado por la mente también. Y como yo les decía, yo tengo una amiga que ella siempre está recordándome eso. Pero qué lamentable, ¿verdad? Porque, como dice la palabra también, el día y la hora en que Cristo venga, nadie lo sabe. Por lo tanto, nosotros no podemos asumir una postura como esa y decir, ah, pues sí, mira la edad que yo tengo y lo están diciendo desde que yo nací. Entonces, le estoy dando a entender que Cristo no viene. Y como dice la palabra, que el día y la hora nadie lo sabe. Y si viniese en el tiempo mío, ¿sabe qué? Hay que vivir como si Él fuese a venir hoy. Hay que venir, hay que vivir como si Él fuese a venir mañana. Y eso quiere decir que tenemos que estar preparados. Porque como no sabemos el día y la hora, no podemos decir, yo lo dejo para mañana, como muchas personas están diciendo. Yo lo dejo para cuando yo esté mayor, cuando yo sea una vieja, cuando yo sea un viejo. Porque ahora yo estoy muy joven y tengo mucho, ¿verdad?, que disfrutar en este mundo. Pero ¿sabe qué? El mundo tiene muchos placeres y yo lo sé. Pero ¿sabe qué? Todo eso es vano y pasajero. Y todo eso se va a quedar aquí, en esta tierra. Y todo el que se dedique, mira, a perder el tiempo, ¿verdad? Porque eso es como coquetear, ¿verdad?, con el mundo, coquetear con el enemigo. Todo el que se dedique, ¿verdad?, a eso, ¿qué va a pasar? Como no sabe el día y la hora, pues puede ser que se descuide. Y descuide, ¿verdad?, lo más importante, que es la salvación de su alma. ¿Sabe qué? Yo soy maestra, ¿verdad? Y me queda poco tiempo para yo salir de la escuela, pero ¿sabe qué? Dios me tiene trabajando allí. Y todos los viernes yo saco por lo menos media hora para yo hablar con mis jóvenes. Y hoy fue un día donde yo estuve hablando con mis jóvenes y hablándole a ellos sobre el tiempo final, donde no podíamos estar perdiendo el tiempo y no podíamos estar diciendo, ¿verdad?, que Cristo no venía, porque no sabemos el día ni la hora. Pero si nos dejamos llevar por las señales que estamos leyendo, gloria a Jesús,
sabemos que Cristo viene ya. Yo les decía a ellos que yo estuve oyendo un video que pusieron en Facebook, y ese video, la persona, Dios lo había enviado a Gigi Ávila, ¿verdad? Su siervo amado. ¿Y sabe lo que le decía en ese video? Le decía: dile a mi siervo Gigi que no siga diciendo que Cristo viene, que no siga diciendo que Cristo viene, sino que diga: Cristo viene ya, Cristo viene ya. Y así tenemos que estar nosotros hablando sobre ese tema en particular. Cristo viene ya. Cristo está a las puertas, hermano. Si miramos las cosas que están aconteciendo, sabemos que Cristo está a las puertas. Y que cada uno de nosotros debemos prepararnos, alistarnos, ¿verdad? Para poder ir con el Señor. Y yo le decía a los jóvenes que muchas veces se levantan, ¿verdad?, falsos profetas. Gloria a Jesús. Que muchas veces se levantan falsos profetas. Gloria a Jesús. ¿Y qué sucede? Y la gente le cree. ¿Pero sabe por qué la gente le cree? Porque lo que dice la palabra es cierto. ¿Sabe qué dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y sabe que muchas veces nosotros perecemos, pero es porque no tenemos conocimiento, ¿verdad que sí? Por lo tanto, si nosotros estudiamos la palabra, vamos a tener el conocimiento que requiere. Y sabemos, ¿verdad?, que el día y la hora nadie lo sabe, gloria a Jesús. Y que tenemos que estar preparados como si hoy Cristo viniese, como si mañana Cristo viniese. Porque como Él va a venir y no nos va a avisar, y yo le decía a los pobres, no se dejen engañar, ¿verdad? Porque ahora mismo se levantan falsos profetas y dicen, mira, que sea allá en Ponce, ¿verdad? El Jesús está ahí, llegó ya el Mesías. Mira, que sea allá virgen, y 20.000 cosas, ¿verdad? Y la gente va corriendo para allá, creyendo todo lo que dicen. Pero ¿qué pasa con esa gente? Que no tienen conocimiento. Porque si yo estudio la palabra me dice a mí claramente, ¿verdad?, que cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y dice, ¿verdad?, que sonarán trompetas, que el que no lo vea es porque está ciego, está sordo o algo así. Porque eso lo va a oír todo el mundo. Cuando tú oigas esas trompetas, tú vas a saber que Cristo llegó. Gloria a Jesús. Pero ¿sabe qué? Todavía nos queda un poco de tiempo. Tenemos que vivir como si Cristo viniese hoy. Porque no sabemos cuándo Él haya de venir. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que el ladrón te avisa a ti cuando te va a robar en la casa. ¿Verdad que no? Si el ladrón te dijera, tú estuvieras preparado, ¿verdad? Con quizás cámaras de seguridad, con el teléfono a la mano, quizás personas, ¿verdad?, que tienen maneras de defenderse también en la casa. Si él te avisara, tú estuvieras bien preparado. Pero como él no te va a avisar, ¿qué pasa? Tienes que estar más preparado aún que si lo supieras, ¿verdad que sí? Así que no nos podemos descuidar, porque se trata de algo más serio de lo que muchas veces nosotros creemos. Se trata, mira, de la vida o la muerte, de nuestra alma, gloria a Jesús. Y sabes que sería lamentable que Jesús haya dado su vida, que haya sacrificado tanto y tanto, para que entonces tú y yo lo menospreciemos, ese sacrificio tan hermoso de amor que hizo, y dejarlo de perderse así tan vanamente, ¿verdad que sí? Porque cuando descuidamos nuestra salvación, quiere decir que tomamos en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador. Gloria a Jesús. Alabamos al Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Gloria a Jesús. Alabamos, Padre, adoramos, Señor. Santo Dios, mi Dios. Y seguimos leyendo y dice: porque se levantará nación contra nación, ¿verdad?, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cuántas veces nosotros somos perseguidos, verdad? Yo no sé usted, pero cuando yo digo que yo soy cristiana, que yo soy pastora, yo veo que el Estado no es el mismo, ¿verdad que sí? No es el mismo, porque no somos muy aceptados, ¿verdad que no? Pero ¿sabe qué? Yo prefiero que el mundo me desprecie y que Dios no me desprecie. Porque ¿de qué me vale a mí que todo el mundo
yo le caiga bien a todo el mundo me quiere, me ame, me adore, y Cristo no quiera saber de mí, ¿verdad? Como a veces yo le digo a ustedes, a veces yo le doy palabra fuerte, ¿verdad? Porque es que Dios me ha dado palabra fuerte para esta casa, y no para esta casa solamente, sino para donde quiera que me van a predicar, Él me da palabra fuerte. Porque nosotros podemos estar, mira, con paños tibios y acariciando el pecado. Usted sabe, ¿verdad?, que aquí le hablamos una sana doctrina y no acariciamos el pecado. Lo que está mal, está mal. No hacemos como el mundo, ¿verdad? Que el mundo dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero nosotros los hijos de Dios no podemos ser, mira, de doble ánimo. No podemos ser de doble cara. Porque a Cristo nadie lo puede engañar. Él nos ve donde quiera que nosotros estamos. En nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que nos paramos. Él está, mira, 24/7. Porque Él no descansa como tú y yo. ¿Y sabes quién más no descansa? Satanás y el diablo, ¿verdad que sí? Que Él está, mira, como león rugiendo. Sí que no duerme. Porque se sabe que ya está perdido. Que perdió toda oportunidad. Y Él está, mira, como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando, como yo le digo a ustedes, una presa fácil para Él poderla encargarse de ella, gloria a Jesús. Porque ¿sabe qué? Lo menos que Él quiere es que tú y yo nos salvemos. Porque ¿sabe qué? Él nos odia. Él nos odia. Y es lamentable que muchas personas, ¿verdad?, se queden en este mundo a servirle a Satanás. ¿Y sabe qué? Que después el pago va a ser muerte para ellos también. Porque ellos también se van a encargar de eliminarlos a todos ellos también. Pero ¿sabe qué? Hay uno más grande que Él que se va a encargar de Él, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Jesús. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mira, procuremos no estar aquí, ¿verdad? En la tierra, cuando venga, gloria a Jesús, ese personaje tan desagradable, ¿verdad?, que se va a encargar del mundo. ¿Cómo le dicen a Él? ¿Ah? ¿Cómo le dicen a Él, ese personaje que va a venir a encargarse del mundo? El anticristo, ¿verdad?, que se va a disfrazar primero de ángel de qué, de luz. Y entonces, como aquí hay tantos problemas y no hay quien lo resuelva, va a llegar ese hombre. Y sabe que en estos días estuve viendo las noticias y hasta yo me impresioné y dije, ay Padre Celestial, no puede ser que Trump sea el anticristo, ¿verdad? O que parecía que Él está por allá, mira, en Israel buscando la paz y con esos países, Siria y todo eso, poniendo la paz. Y yo dije, ay, ¿este no será la persona que tanto nos habla la Biblia? Pero como tampoco sabemos, ¿verdad?, quién es, tenemos que estudiar bien la palabra para estar seguros quién es esa persona. Gloria a Jesús. Y sabe que muchos van a caer. Muchos van a caer. Gloria a Jesús. Y dice, muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué estamos viendo hoy día? Que el amor se ha enfriado, ¿verdad? Ya a nadie le importa nada de nadie. Es raro la persona que tú veas, ¿verdad?, que ame a su prójimo, que quiera ayudarlo. Porque mira, hoy día anda todo el mundo pensando en sí mismo. Y yo primero, y yo segundo, y yo tercero, y los demás cuando se pueda, ¿verdad? Y eso quiere decir que el amor se ha enfriado. ¿Y qué vemos? Que el padre mata al hijo, el esposo a la esposa, o viceversa, ¿verdad? Mira, la gente está en que, si pueden, en la carretera, te pasan el carro por encima. La maldad está tan rampante, que a la gente te desea a ti hasta la muerte. Porque a mí me ha pasado. En mi lugar de trabajo, una persona, simplemente porque yo hice mi función de maestra, que se supone, ¿verdad?, que cuando un estudiante está cortando clases, el maestro lo tiene que decir, ¿verdad? Porque si le pasa a los estudiantes, el responsable es uno. Entonces, ¿usted puede creer que por yo ir y llamar al director y decirle que ese joven estaba cortando clases, la abuela de ese joven me deseó hasta la muerte? Y me dijo que si me veía en la calle, me pasaba el carro por encima, porque me odiaba. Y yo dije, Padre Celestial, pero qué corazón, ¿verdad? Qué amor. Pero ¿sabe qué? Yo la perdono, porque yo sé que no era ella, sino el que está dentro de ella, ¿verdad? El que está habitando, que me odia a muerte, ese es el que me desea la muerte.
Así que mire, cuando alguien haga algo a usted indeseable, que a veces nosotros queremos tomar la justicia en nuestras manos, ¿verdad que sí? Mire, usted tranquilo, recuerde que no es la persona que está delante de usted. Es el enemigo que está operando a través de esa persona. Y que esa persona es un monigote de Satanás. Y que Satanás lo usa a su antojo. Gloria a Jesús. Pero nosotros tenemos que ver eso. ¿Y sabe qué podemos hacer? Perdonarlos y orar por ellos. Porque son dignos de compasión. Porque ¿sabe qué? Si sigue como va, lamentablemente su final va a ser un final ¿de qué? De destrucción, de muerte. Nada bueno les espera. Gloria a Jesús. ¿Y sabe qué? Que los que se meten con los hijos de Dios, también Dios se encarga de ellos. A mí mucha gente me han tratado de hacer daño. ¿Sabe qué? Me han tratado de hacer mucho daño. Pero Dios se ha encargado de cada uno de ellos. Y yo lo único que he hecho, mira, es doblar rodillas y orar. Y Dios se ha encargado de cada uno de mis enemigos. Y lo lindo es que Dios lo hace mejor que uno. Él lo hace perfecto. Y Él te deja saber, para que tú sepas quién es tu Dios. ¿Verdad? Porque ¿qué dice Él en su palabra? Mía la venganza, yo pagaré. Gloria a Jesús. Así que eso quiere decir que tú solo dejes mejor a Él, porque Él lo puede hacer mejor, y Él se encarga. Y así tú no te metes en problemas, ¿verdad? Y vas a estar bien delante de los ojos de Dios. Porque Él sí puede hacerlo. Gloria a Jesús. ¿Sabe qué? En estos días, o hoy mismo me llegó un mensaje de mi yerna, ¿verdad? Y ella es trabajadora social en un caserío. Dice ella, ¿verdad?, que se encontró allí, en ese caserío, con un líder, supuestamente, que él se da autonomía a él mismo, pero es una persona, ¿verdad?, que está metido en negocios, ¿verdad?, no muy bueno. Y todo el mundo le tiene terror a él, ¿verdad? Y entonces, él cuando vio que llegó mi yerna, que estaba acabando de empezar a trabajar, pues usted sabe, cuando uno empieza a trabajar, uno tiene mucho ánimo, uno quiere hacer todo bien, ¿verdad?, para que todo el mundo le agrade el trabajo de ella. Y dice que ella estaba bien responsable, haciendo todas sus funciones. Pero ¿sabe qué? Ese hombre puso sus ojos sobre ella y se intimidó con ella. Porque sabía, ¿verdad?, que ella trabajaba bien. ¿Y sabe qué? Él comenzó a tratar de intimidarla a ella. Y comenzó a amenazarla a ella. Porque como ella es trabajadora social, ella tiene que intervenir con muchas cosas que suceden, ¿verdad?, en el caserío. Y a él no le convenía eso. Porque él quería hacer que mandara allí. Y ella estaba haciendo muchas cosas, estaba ganando el favor de la gente también. Y sucede, ¿verdad?, que él hasta la amenazó de muerte y todo. Y ella estaba que no podía ni dormir. Y vino aquí un par de veces, porque ella no va a decir al Señor todavía, ¿verdad?, pero ella conoce al Señor porque es apartada. Y vino un par de veces aquí para que yo orara por ella. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que un par de veces yo oré por ella y el Señor le habló palabra hermosa. Y una de las palabras que el Señor le dijo a ella era que los días de ese hombre estaban cortados, que no se preocupara, porque de él era la venganza y que él iba a pagar. Y le decía así, los días de él están contados. ¿Sabe qué? Me envía ella un mensaje hoy diciéndome, ¿sabes qué, Ruth? Tú dijiste estas palabras y hoy se cumplieron. ¿Ves? Y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Que dice la palabra, ¿verdad?, que si el profeta habla y se cumple, es profeta. Si no se cumple, pues mira, habló el profeta, habló la persona o el enemigo, ¿verdad? Si es que está el enemigo operando a través de esa persona. Y me dice ella, ¿verdad?, que esa persona se metió en un tremendo lío, que robó un montón de dinero y está preso, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Dios me dio esa palabra y yo sentí en mi espíritu que no es algo así, sino que él va a perder su vida de verdad. Pero no sabemos, ¿verdad?, si ahora en la cárcel suceda eso, pero yo sentí en mi espíritu que Dios se iba a encargar de él, pero no era de esa manera, sino de que él iba a perder su vida. Así que ahora estamos esperando, ¿verdad?, no le deseamos el mal a él jamás en la vida, pero que yo sentí en mi espíritu que no era eso solamente lo que Dios iba a hacer, porque esa persona ha hecho mucho daño a muchas personas. ¿Y sabe qué? Cuando se ven conocidos de Dios, ¿qué pasa? Dios se encarga, ¿verdad?, de ellos. Mira, se está defendiendo a uno que no es su hijo, pero lo ama. Porque ella lo ama. Pero imagínate entonces una persona que le sirva a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo Dios no haría para ayudar a esa persona? Gloria a Jesús, aleluya. Ahora voy a compartir con ustedes, ¿verdad?, unas 10 señales, gloria a Jesús, del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver cómo algunas de esas cosas ya se han cumplido, ¿verdad? ¿Sabe qué? Aún los científicos
están estudiando la palabra. Eso, a veces nosotros no estudiamos la palabra y somos los hijos de Dios. Y los científicos, mira, y los astrólogos están ahí metidos en la Biblia, rebuscando, porque mira, esto se cumplió ya, mira, esto otro. Y ellos, sin saber, se han convertido también. Porque la Biblia, ¿verdad?, le ha comprobado que Dios es real, que su palabra es veraz. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Dice, aún ya hemos escuchado sobre cómo va a acabar el mundo, ¿verdad? Algunos han leído el Apocalipsis de la Biblia y saben cuáles son los signos que indican que se acerca el fin del planeta, pero también la redención, porque no es solo, ¿verdad?, el fin de este mundo, sino nuestra redención. Hay quien a veces le hablan de este tema y se asusta, ¿verdad?, el fin del mundo. Pero ¿sabe qué? Esto no es un tema como para nosotros asustarnos, este es un tema para que nosotros nos regocijemos, porque nuestro Redentor viene por nosotros y nosotros no vamos a morir, sino que nosotros vamos a pasar a la eternidad con nuestro Salvador. Y usted sabe, ¿verdad?, lo que Él nos promete a nosotros: vida eterna en un paraíso hermoso donde no va a haber más enfermedad, donde no va a haber más sufrimiento, donde la gente no va a estar llorando y sufriendo, donde todo el mundo va a tener, mira, no una casita, una mansión, porque eso es lo que Él nos promete a nosotros, una mansión. Gloria a Jesús. Así que, ¿por qué nos asustamos? Lo que tenemos que hacer es prepararnos. Yo tengo una amiga que me dice, no me hable, no quiere que le diga nada, porque a ella todo le da mucho temor. Pero ¿sabe qué pasa? A ella le da temor porque ella no se está preparando, ¿verdad? Y cuando tú no te estás preparando, tú temes. Pero cuando tú te estás preparando, tú no tienes por qué temer, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y ella me dice, no me cuente, que me da miedo. Y después, no, me dice, es mejor que te dé miedo a ti ahora, que estás a tiempo, ¿verdad? Y me escuche. Y no, que yo no te diga nada, porque para que uno tenga miedo y entonces te pierdas. Pero, ¿verdad?, no hay más ciego ni más sordo que el que no quiere ver o oír, dice la palabra de Dios. Y hay personas que, por más que tú le hables, te van a rehusar oírte. Cierran los oídos y no quieren oír palabra de Dios. Y eso es lo que estamos pasando en estos días: que la gente no quiere saber nada de Dios. Y tú te matas hablando y hablando, mira, la palabra no llega. Gloria a Jesús. Aunque a veces nosotros pensamos que la palabra no llega, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios no torna atrás vacía, sino que hace por cuanto fue enviada. Y por lo tanto, como, mire, yo no tengo que preocuparme en qué va a ser la palabra, yo lo que tengo que es lanzar esa palabra. Y ¿sabe qué? Dios nos sorprende. ¿Cuántas veces Dios no me ha sorprendido a mí? Yo lanzando una palabra de fe, y cuando yo vengo a ver, la palabra se cumplió y Dios hizo como yo quería. Gloria a Jesús. Porque la palabra de Dios es veraz, es eficaz. Gloria a Jesús. Santo. Sin embargo, ¿cuáles son esas señales que indican que todo está a punto de extinguirse? Para muchos estudiantes de la Biblia, el fin se representa en cuatro grandes vertientes. Y vamos a ver cuáles son esas cuatro. Que se encuentra en Apocalipsis, ¿verdad? 20, gloria a Jesús, 19, 20. Y en el 19 te habla, ¿verdad?, de los jinetes. Y mira cuáles son los cuatro acontecimientos. Dice el anticristo, la guerra y la muerte, destrucción de la economía. ¿Qué cuánto nos estamos viendo hoy día la destrucción de la economía, ¿verdad? Que no hay quien arregle esto. Y se monta cualquier gobernador y es peor y peor, siempre para atrás y para atrás. No hay mejoría. Gloria a Jesús. Y la última, que es el cuarto, ¿verdad?, que es la muerte y la enfermedad. Gloria a Jesús. El Apocalipsis es una gran sección de la Biblia y en él también se señalan las siete trompetas que indican que el fin está cerca, pero debemos esperar, ¿verdad?, antes de que el fin del mundo llegue. Esta selección de señales se harán, ¿ok?, se llevarán a cabo, dice la palabra. Y una de ellas es, mire, Israel, ¿verdad?, que dice que Israel es la tierra prometida. Y que usted sabe, ¿verdad?, que en el 1948, cuando se firmó la independencia del país, tras 2000 años de atadura, se creó, ¿verdad?, que el final de esa llegada, durante los últimos ilustres, la nación ha peleado muchas guerras,
pero se está esperando la batalla más grande que ha podido tener Israel. Y esa se encuentra en Ezequiel, gloria a Jesús. Ezequiel 33, 24. Usted sabe, ¿verdad?, que Israel, que Jerusalén es la que, la capital de Israel. Y ya esto ocurrió también, gloria a Jesús. Y esto lo dice en Ezequiel 21, habla sobre esto, ¿verdad?, de que Jerusalén será la capital de Israel. Ya eso ocurrió. También tenemos aquí la tercera, que es la edad del hielo. Dice, la ciencia también coincide en esta profecía, en la que se cree que habrá una edad de hielo. Científicos suponen que, como dice la Biblia, aunque obviamente no especifica a qué se deberá, es el calendario global que podrá derivar en el enfriamiento global. Esto puede verse en la cuarta trompeta, de donde se oscurece el sol, la luna y las estrellas. Las tres primeras trompetas oscurecen el aire y también el cielo, gloria a Jesús. La cuarta es la guerra, dice. La primera señal, según Ezequiel, en Ezequiel 38, del 2 al 6, serán los rumores de guerra, que las estamos viviendo ya, ¿verdad? Se cree que en la Biblia se hace referencia a un conflicto entre Gaza, Líbano, Irak o Corea del Norte. En esta también se habla de una coalición musulmana guiada por Rusia, que atacará a la tierra prometida. Usted sabe que Rusia está loco, ¿verdad?, por meterle mano a Israel, ¿verdad? Se están levantando para eso, porque quieren destruirlo. Esta profecía de Ezequiel podría significar que Irán será el principal atacante de Israel. ¿Y no lo echa? En una cruzada que comanda Rusia, porque ellos están aliando, ¿verdad?, para poder destruir el pueblo de Dios, gloria a Jesús. Y se están aliando, ¿verdad?, con la tecnología. Esta guerra podría ser orientada a un ataque nuclear. Y por lo que sabemos, todos los países involucrados, ¿verdad?, tienen poder en ese contenido de armas nucleares. ¿Ok? Todos se van a unir para ver cómo ellos pueden derribar al pueblo de Israel. La quinta señal son 10. Gloria a Jesús. La quinta es la lucha de Satanás, ¿verdad?, en el cuerpo. Dice aquí, en Apocalipsis se hace mención en la trompeta que una de las señales del fin del mundo es la llegada de Satanás, ¿verdad?, el anticristo, personificado en un falso Cristo. Porque no va a venir diciendo que él es el anticristo, él va a venir diciendo, ¿verdad?, que él es Cristo, que él va a venir a poner la paz. Esta batalla durará por 5 meses. Satán torturará y hará daño a todos, menos a los que tengan el sello de Dios en su frente. Este conflicto terminará con más de una tercera parte de la población mundial. Gloria a Dios. Tenemos el 6, que habla de virus y pandemia. ¿Cuántos virus, verdad?, no estamos viviendo nosotros? Cada rato inventan uno nuevo. ¿Usted sabe que la ciencia es la que inventa eso? La ciencia es la que inventa todos esos virus. ¿Y sabe para qué? Para controlar la natalidad, ¿verdad? Para que no haya sobrepoblación, también ellos lo hacen. Y dice que las pandemias. En la Biblia se hace referencia a que el cuarto sello serán las pestes y las plagas. Así dice en Lucas 21:11. Como hemos visto, el bioterrorismo, las pandemias y los virus podrán ser una de las razones de la destrucción de la humanidad. El mismo hombre, ¿verdad?, el mismo ser humano se está destruyendo él mismo. Ahora mismo, yo no sé si usted ha oído eso, ¿verdad?, o lo ha visto. Dicen que por aquí hay un helicóptero que cada rato pasa echando agua y no saben qué es, ¿verdad? Supuestamente un insecticida. Pero ¿sabe qué? Dicen que es un veneno que están echando y que están destruyendo a nosotros. Porque a causa de todo eso que ellos tiran, es que tienen todos esos virus, todas esas cosas que nos están dando a nosotros, el cáncer que está rampante, ¿verdad? No sabemos también si es a causa de eso mismo. Gloria a Jesús. Santo eres, Señor, te adoramos, Padre. Gloria a Jesús.
Vamos al 7. En Apocalipsis 16, 8 se hace referencia a que la furia de Dios convertirá al sol en una llamarada que quemará a los hombres con su calor extremo. Usted sabe que la capa ozono ahora mismo, ¿cómo está esa capa? Dice que no queda casi nada. Cada vez nosotros sentimos más calor. ¿Por qué? Porque la capa de ozono ya casi no queda nada de ella. Y si esa capa se llega a disolver, nosotros nos achicharramos como huevos fritos. Ya está comiendo, ¿no? Dice, y el cuarto sello, la mayor erupción solar que se ha registrado en el mundo, fue en el llamado evento Carrington en el 1859, donde la radiación intensa del astro colapsó las líneas telegráficas. Mire, en ese tiempo, la calor tan grande que hacía, dice que los teléfonos no servían porque se derritieron todos los cables. Aún se dice que esta referencia también podría estar señalada para el calentamiento global. Gloria a Jesús. La octava es un gran asteroide. No sé si ustedes saben de eso, ¿verdad? Pero los científicos están hablando de que es posible, ¿verdad?, que caiga un gran asteroide, ¿verdad?, sobre la Tierra. Y esto ocurra, haga que ocurra un qué. Si cae sobre el mar, va a haber un qué. Un tsunami, ¿verdad que sí? Y dice, en la primera trompeta del Apocalipsis 8:7 se menciona un objeto que destruirá la Tierra, acompañado de la segunda trompeta, en la que además habló un gran terremoto. ¿Ve? Y en Apocalipsis ya habla de esto. A nivel global, de acuerdo con los científicos, la amenaza de un asteroide o cometa es real y sí podría destruir la Tierra. Aunque la propia NASA desconoce, ¿verdad? Y ellos también dicen que es poco, ¿verdad?, lo que se va a poder hacer si algo así ocurriese, ¿ok? Pero sí, ellos dicen que este fenómeno habrá ocurrido. El número 9, ya estoy terminando, es el Némesis. En el Apocalipsis se habla de una estrella de la muerte llamada Agenbo, que podría ser su aparición y causar grandes problemas en el mundo. Esta teoría llamada Némesis es apoyada por los científicos actualmente. La idea significa que hay una estrella que no ha sido detectada. Dice que hay una estrella, ¿verdad?, que no ha sido detectada. Y ellos creen que puede ser esa la que menciona, ¿verdad?, en el Apocalipsis, la agenda. Podría perturbar las órbitas de algunos cometas, haciendo que estos se dispersen hacia el sistema solar. Lo que a su vez explicaría que Agenbo provocaría un eclipse, ¿verdad? Eclipses, maremotos y desastres globales. Y la última señal, el fin del mundo. En realidad es complicado definir cuándo y cómo acabará el mundo según la Biblia. El fin del Apocalipsis llega con los efectos de la Agenbo, pero no hay una fecha exacta para que Dios llegue a proteger a la humanidad o tengamos al falso profeta, para que era el anticristo, que lidere a la perdición. Y vamos a ir rapidito a Apocalipsis para leer ese capítulo por encimita, pues no vamos a entrar profundo en eso hoy. Vamos a Apocalipsis 19 y vamos a dar una lecturita por encima. Santo eres Jesús. Te adoramos, Padre. Yo lo que quiero es hacerle ver a ustedes, hermano, que aún la ciencia, ¿verdad?, está comprobando que lo que dice la Biblia es cierto, ¿verdad? Que las profecías que están escritas aquí se están cumpliendo actualmente. Los científicos lo han tenido que reconocer. Gloria a Jesús. Y vamos al 19 para leer. Gloria a Jesús. Del 11 al 21. Gloria a Jesús. ¿Hay alguien que quiera ayudarme a leer? 11 al 21. En voz alta.
19, del 11 al 21, rapidito. No todos a la vez, por favor, me quedo ciega. Hay mucha timidez en el pueblo, mi madre, hay que soltar ese espíritu de timidez. Mira, para allá una niña, vale, dieron en voz alta. A los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaban de las carnes de ellos, ¿verdad? Cuando Cristo venga, esto habrá de acontecer, ¿verdad? Y todos aquellos que se hallaron con Satanás, pues mira, en ese momento Cristo se encargará de ellos, gloria a Jesús. Pero nosotros, los que le servimos a Dios, no tenemos por qué temer, sino tenemos que regocijarnos, ¿verdad? Porque nuestra redención ha llegado, gloria a Jesús. El Rey de Reyes ha llegado por nosotros. El novio viene a buscar la novia, que somos nosotros, ¿verdad? ¿Y sabe qué? ¿Qué hacen las novias cuando se van a casar? Tantos preparativos que hay, ¿verdad que sí? Y la novia tiene que preparar, a ver quién le va a hacer el catering, y la novia tiene que buscar el traje, y tiene que buscar las damas, los caballeros, y quién va a ser padrino y la madrina, el local, tantas cosas, ¿verdad que sí? Y se tiene que preparar, ¿verdad? Tú la ves a ella peinándose, se pinta, se peina, y hace 20,000 cosas, porque ella se está preparando para aquí. Para el novio, ¿verdad? Y sabe que el novio la ama y la encuentra bella, pero ¿verdad que ese día es algo especial?
Porque usted ha visto a los novios, cuando ven las novias que llegan. Mire, en estos días yo estaba viendo un video que mostraba muchas parejas que se habían casado, ¿verdad? Y todos esos hombres, cuando veían a la novia, quedaban deslumbrados y salían hasta llorando y todo. Era una cosa tan bonita. Y yo sé que así mismo Jesús quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Que nos estemos preparando día a día, acicalándonos, ¿verdad? Quitando aquello, mira las manchas que tenemos, las arrugas, sacando todo lo que a Dios no le agrada de nuestra vida, para prepararnos, para que cuando Él llegue, ¿verdad? Él esté contento, Él esté orgulloso de nosotros, ¿verdad? Y Él pueda decirnos, como dice su palabra, ¿verdad? Ven, buen siervo fiel, en lo poco, fuiste fiel, en lo mucho, te pondré. Gloria a Jesús. Y yo sé que el Señor quisiera decirnos esas palabras a todos nosotros y a toda la humanidad, ¿verdad? Porque Él pagó un precio de sangre preciosa. Y yo creo que a Él no le gustaría que ninguno de nosotros se perdiera. Ni tampoco que nosotros permitiéramos que nuestros familiares se pierdan. Gloria a Jesús. Así que en esta noche, ¿verdad? Lo voy a dejar con eso. Vamos a estar puestos en pie. Gloria a Jesús. Yo espero, ¿verdad? Que haya gustado mi intención era hacerles saber que aún la ciencia, ¿verdad? Los astrólogos y el mundo ha tenido que reconocer que la palabra de Dios es verdadera y que todo lo que está allí se está cumpliendo y que las señales de la Biblia nos muestran que Cristo está a las puertas y que es necesario que la novia esté, ¿verdad?, arreglada y ataviada, ¿verdad?, para el novio, que ya viene ya, como le decían allí, ¿verdad?, que no diga que Cristo viene, ¿verdad? Cristo viene ya, ¿ok? Así que preparemos, hermanos, para eso. Vamos entonces, ¿verdad?, a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Y luego de esto, yo le voy a pedir que usted saque un rato de intimidad con el Señor y usted hable con el Señor, porque hoy es culto, ¿verdad?, de oración también, ¿ok? Señor y Padre celestial, amante de Dios, una vez más, Señor, delante de tu hermosa presencia, Padre, agradeciéndote, mi Dios, por tu misericordia infinita para cada uno de nosotros, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú sigas moviéndote en este lugar, que tú tomes control, Padre, de los aires, Padre, y que, Señor, esta palabra, mi Dios, que ha sido sembrada, mi Dios, en el terreno fértil de cada uno de nosotros, mi Dios, declaramos, Padre, que esta palabra, mi Dios, dará fruto a ciento por uno y que el enemigo no podrá robárnosla, Padre amado. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que esta palabra, mi Dios, nosotros no vamos a quedarnos con ella, sino que nosotros vamos a compartirla también, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos inundes y que tú nos des, Señor, hambre y sed, Padre amado, de tu palabra, mi Dios, para que no seamos engañados, mi Dios, por este mundo y por Satanás, Padre Santo. Te pido, Señor, una cobertura divina, mi Dios, para cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que tú sigas, Padre, trabajando en nuestras vidas, Señor, que tú nos ayudes y que podamos ser atalayas tuyas, mi Dios, donde quiera que vayamos, Padre. Y todo esto te lo pedimos a ti, Señor, en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Voy a hacer un anuncio, ¿verdad?, antes de arrodillarnos a orar. Este martes, gloria a Jesús, no vamos a tener nuestro ensayo, lo vamos a cambiar para miércoles, porque hay una reunión y a mí me interesa ir. Es una reunión bien importante, porque tiene que ver con lo de los desastres de la naturaleza, ¿verdad? Como saben que estamos esperando algo, queremos prepararnos. Así que van a prepararnos líderes, ¿verdad? Y a mí me invitaron. Y todo el que quiera ir conmigo, pues yo lo invito, ¿verdad? Que como iglesia vayamos y nos preparemos, porque es importante, ¿verdad?, que en caso de que hubiese una desgracia, ¿verdad?, pues la iglesia esté preparada para ayudar a la iglesia y la comunidad, ¿ok? Así que todo el que quiere ir va a ser el día 6 a las 6 de la tarde en el Coliseo de Moca. Si a usted le interesa, no tiene con quién ir, a las 5 de la tarde me debe estar aquí para que pueda ir conmigo, ¿ok? Que Dios me los bendiga mucho. Vamos entonces ahora a sacar un ratito, gloria a Jesús, para estar en la presencia de Dios. ¿Okay? Le voy a pedir a mi hermana Lisa que ella ponga una alabanza ahora de fondo para que podamos estar en la presencia de Dios. Y después de esto, despedimos el culto. Nos veremos entonces el domingo a las 10:30 de la mañana, como siempre. Le damos gracias a nuestro hermano que está con nosotros hoy, grabando. Sergio.
Sergio. El hermano Sergio, ¿verdad? Que está con nosotros. Le damos las gracias por habernos grabado. Y esperamos, ¿verdad?, que esta palabra, ¿verdad?, llegue lejos. En el nombre de Jesús. Amén.